Largaron el handicap Life for Sale sobre la distancia de 2.100 metros. Agrupados los competidores, sale a hacer la delantera por el lado interior de la pista el número 3, Matador Optimist, tirando pequeña ventaja sobre el 8, 6 al 0. Por dentro queda el 1, Croft, muy cerca viene avanzando el competidor el número 6, Baco In. Por el lado interior de la pista lo va a hacer el competidor número 2, Gestion. Por fuera viene avanzando el número 5, Get Gulf. Descontaron ya los primeros 200 metros de la prueba y el número 1, Croft, se mantiene en la delantera con cuarto y medio de ventaja sobre el número 3, Matador Optimist, que actuó por los tiros de la pista. A cuerpo y medio ha quedado el número 6, Baco In. A cuerpo este lo hace el número 8, Soy Salcedo. A dos cuerpos viene avanzando el competidor, el número 2, Giacom. A cuerpo este por el lado exterior de la cancha, el número 5, Gergulf. Están ya en la demarcación de los 1.300 metros y el número 1, Croft, se mantiene en la delantera con cuerpo y medio de ventaja sobre el competidor número 3, Matador Optimist, que por fuera va buscando la línea del puntero. A tres cuerpos lo hace por dentro el 6, Baco In. Por fuera viene avanzando el competidor número 8, Soy Salcero. A cuerpo de este lo hace el competidor número 2, Giacom. A cuerpo y medio el número 5, Get Golf. Por varios cuerpos ha quedado el número 7, Jay Santana, cerrando la marcha en la señal demarcatoria de los 700 metros. Continúa la lucha en la vanguardia. El número 1, Croft, se mantiene en la delantera con medio cuerpo de ventaja sobre el competidor número 3, Matador Optimist. A tres cuerpos lo hace el número 6, Baco In. A medio cuerpo de este, el número 8, Soy Salcero. En la demarcación de los 500 metros ahora, continúa Croft marcando el camino con leve ventaja sobre el número 3, Matador Optimist, que actúa por fuera. Muy cerca ha quedado el 6, Baco In. Ingresaron en la recta principal, 350 metros finales, y hay lucha en la vanguardia por el lado exterior de la cancha. El 1, Croft, se mantiene en la delantera con leve ventaja sobre el 3, Matador Optimist, que insiste en busca del puntero. Entra muy fuerte ahora el número 6, Baco In, por el lado interior de la cancha. Más atrás lo hace el número 2, luego el 8, el 7. Pocos metros para el disco y el número 1, Croft, se impone en el handicap Life for Sale y cruzaron el disco.